Hola, ¿cómo les va? Soy el profesor Mauro Parra. Saludos desde Córdoba, desde Argentina. Queremos invitarlos hoy a este espacio, a este webinar interdisciplinario sobre Alzheimer. La verdad que es un placer, junto a RBP TV Digital, Integral Training también desde Argentina, poder armar este webinar interdisciplinario con expertos de distintas partes de Latinoamérica y también. Hacemos llegar esto no solamente a la comunidad, sino a distintos profesionales para tener una mirada un poco más integral. Este webinar está armado con 8 profesionales de distintas partes del mundo, en la cual vamos a tratar de dar un enfoque, ¿sí? con distintas miradas a esta patología que muchas veces se manifiesta en la tercera edad, pero muchas veces hay distintas variables que tienen que ver desde el neurodesarrollo en los primeros años de vida y obviamente a lo largo de toda la vida. Así que vamos a ir viendo desde las neurociencias, desde la psicoterapia, de la psicología, del ejercicio físico, desde la terapia ocupacional, desde distintas áreas para poder encontrar un enfoque que sea justamente mucho más integral y no solamente con medicación como la mayoría de las patologías. Así que bueno, para nosotros es un placer. En este caso, dar la bienvenida a hacer la apertura. Y bueno, vamos a ir presentando a partir de las 10 de la mañana, hora Ecuador, 12 hora Argentina. Después, cada uno, si está en otro país, puede hacer la diferencia horaria. Estamos en vivo y nos pueden dejar, los invitamos a que nos vayan dejando las preguntas y las consultas por chat. Y bueno, vamos a ir presentando a cada uno de los expositores a lo largo de todo el día. Vamos a dividirlo en bloque de la mañana de 10 a 12 y hora Ecuador y 16 a 18 hora también de Ecuador a la tarde. ¿Sí? Vamos a empezar con Roberto Briones con todo lo que tiene que ver con neurociencias. Vamos a seguir con Emperatriz Moro de terapia ocupacional, Paola Zambrano de psicología, Sandra Svets de musicoterapia, Denis Maroto, turismo inclusivo, Juan Gaibor, doctor en gerontología, Shirley Remache, ¿sí? Experto también en todo lo que tiene que ver con psicopedagogía. Y bueno, y quien les habla, el profesor Mauro Parra, que voy a hablar de ejercicio físico adaptado. Algunas de estas cápsulas están grabadas por diferencias horarias y otros de los profesionales van a estar en vivo, pero la verdad que es un temario bastante importante, una carga horaria para que no pueda verlo en vivo a todo el webinar, va a quedar grabado para que después lo puedan. No solamente ver ustedes, sino que los invitamos a compartir con población que le pueda llegar a interesar este tema. La verdad que no solamente es importante estos temas para las personas que están atravesando Alzheimer, sino que también es importante, también sirve como prevención para otros tipos de problemas psicológicos, mentales. Y bueno, vamos a invitarlos seguramente próximamente en un webinar interdisciplinario sobre el Alzheimer, pero ya con un enfoque de capacitación y actualización para profesionales de ciencia de la salud. Así que bueno, sin más, queda abierto este webinar y a partir de ahora, bueno, vamos a empezar con cada una de las cápsulas. Nos vemos.
Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Cuánto gusto poder interactuar nuevamente en este programa que es auspiciado por la Fundación El Baúl de Pinocho y que se transmite por RBP Digital. Soy Roberto Briones Jiménez. El tema de hoy, el tema que nos convoca, tiene muchísimo que ver con la modernidad. Actualmente en muchos países del mundo se sabe que el problema de salud, los problemas de salud pública número uno, las prioridades, están enrumbadas o arrumbadas hacia lo que se llama estados mentales deficitarios. Entonces, en países muy adelantados, los problemas cardiocirculatorios y de cáncer están siendo superados por todos los temas que se enfocan actualmente sobre los estados mentales deficitarios. Las inversiones que se hacen en las investigaciones del cerebro superan los miles de millones de dólares. El proyecto Brain, por ejemplo, iniciado en el año 2013 en los Estados Unidos bajo el auspicio del gobierno federal con una inyección de capital de más de 1,000 millones de dólares por el presidente Barack Obama, tendrá 10 años todavía hasta el 2023 de investigaciones para saber cómo se están produciendo, cómo funciona el cerebro y por tanto dar solución a muchos de los problemas que hoy tenemos. Obviamente, a más de los 1,000 millones de dólares que el proyecto Brain, por sus siglas en inglés, que puso el gobierno norteamericano, también hay inversiones privadas sobre este proyecto que vienen de las redes sociales y de otras organizaciones que hacen inteligencia artificial o que hacen tecnología, porque ven ahí una importante forma de aprender que el funcionamiento cerebral puede ser muy parecido a cómo se crean las nuevas formas de comunicación inteligente. En todo caso, amigos, nos preocupa mucho el tema de la degeneración del cerebro que se ve muchísimo en ancianos, mejor dicho, en personas que son mayores de 65 años. Voy a pedirle a producción que me pase, por favor, las diapositivas que están preparadas para el efecto. Y esta charla he querido llamarle aproximaciones neurobiológicas y éticas al Alzheimer. ¿Por qué aproximaciones neurobiológicas y éticas? Porque realmente no tenemos todavía nada determinante en estas enfermedades neurodegenerativas y específicamente en aquella que le llamamos Alzheimer. Aproximaciones neurobiológicas para hablar de aquellas cosas en las que ya sabemos y que estamos adelantando, pero que no existe todavía nada definitivo en cuanto a su origen ni en cuanto a su forma de curación. ¿Y por qué aproximaciones éticas? Porque realmente esto cuestiona nuestra esencia más grande como seres humanos, nuestras raíces filosóficas éticas acerca de lo que es correcto en el manejo de pacientes que se han ido deteriorando. Durante el transcurso del tiempo, amigos, por ejemplo, en los años al inicio del siglo XX, 1900, el estadounidense promedio vivía alrededor de 50 años, igual en el mundo entero. Las expectativas de vida eran máximos, más o menos 50 años. Ahora eso se ha duplicado prácticamente. Pero en esa época que las expectativas de vida no superaban los 50 años, tal vez no alcanzamos a ver la magnitud de estos problemas neurodegenerativos sencillamente porque no son características de esa edad. Vienen después de los 60 años. Entonces no se veían con gran regularidad estos fenómenos. Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió posteriormente. Dele enter, por favor. El Alzheimer es una alteración neurodegenerativa de nuestro cerebro. Cuando usted ve un paciente con Alzheimer o cualquier otro tipo de daño cerebral, llámese demencia vascular, llámese demencia senil, llámese otro tipo de alteraciones, tipo Parkinson, por ejemplo, realmente usted puede ver cómo el yo de esa persona va desapareciendo, se destruye paulatinamente a medida que el cerebro se va destruyendo. Lo que estamos hablando en el Alzheimer es de la destrucción paulatina del cerebro a través de la destrucción de cada una de sus neuronas, comenzando por las neuronas que son funcionalmente relacionadas con la memoria y con el aprendizaje.
Siguiente. Este fenómeno, esta enfermedad que ha acarreado muchísimas hipótesis, afectan predominantemente al yo de la persona, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese yo de la persona, debe entenderse como un proceso o como una organización que el cerebro establece para la vida óptima. Cuando esto se altera, esa organización empieza los problemas del yo. Entonces, la preocupación inicial del doctor Alzheimer, el Eloise Alzheimer, que fue el que comenzó a hablar de estos temas de manera científica. El doctor Alzheimer había nacido en 1864, era médico, era psiquiatra, investigador, y trabajó muy de cerca con otros grandes científicos de la época. Por eso lleva su nombre la enfermedad de la que hablaremos ahora. Siguiente. El yo se destruye. Eso estamos viendo. Y lo vemos en pacientes con Alzheimer, ¿no? En los Estados Unidos hubo una enorme preocupación a raíz de que algunos de sus más admirados prototipos sociales habían caído víctima de esta enfermedad. El primer caso que conmocionó a la comunicación mundial en Estados Unidos fue tal vez el de la archifamosa Margarita Cancino. ¿Pero quién era Margarita Cancino? Su nombre original, porque su padre era un bailarín español. Pero como celebridad se convirtió en Rita Hayworth, la famosísima actriz norteamericana de la película Gilda o de muchas otras películas de Hollywood que realmente fueron impactantes. Una mujer deslumbrante, de raíces españolas, por supuesto, por su padre. Una mujer que con su sola aparición en escena deslumbraba a todos los que veían las películas. Esta mujer, famosa como bailarina, famosa como vedette, famosa como artista, de repente se volvió taciturna, como a los 45 años se volvió taciturna, se volvió agresiva, se volvió compulsiva, no quería atender a los periodistas, destruyó su matrimonio, agredía a su hija, fue echada de varios aviones por su conducta reprochable cuando viajaba entre un país y otro, y la gente inclusive comenzó a pensar que era alcohólica. Las fotos de ella en su edad de 40, 50 años reflejan un deterioro poco a poco producto de esta enfermedad que no se conocía todavía frontalmente, que se decía que existía porque el doctor Alzheimer había hablado de ella a principios del siglo XX y aquí estamos hablando de los años 60 fácilmente. Entonces, esta mujer investigando, al final desarrolló un Alzheimer. Obviamente la comunidad norteamericana se conmovió por tratarse de una artista excepcionalmente bella y muy inteligente y muy preparada. Esta mujer fue el primer alerta. Pero obviamente hubo otro que conmocionó mucho más ya en los años 80. Fue cuando el presidente Ronald Reagan, amado por su pueblo, considerado un muy buen presidente del Partido Republicano, anunció que tenía Alzheimer. Y ahí está la frase del expresidente Ronald Reagan cuando se entera de que tiene Alzheimer. Y entonces él dice que comienza un viaje en el cual no sabe lo que va a pasar en su vida y pues termina falleciendo poco después con el Alzheimer. Esa es los dos casos más importantes, sin mencionar, por ejemplo, los casos que hay de otros grandes estrellas y grandes personajes en los Estados Unidos, como el mismísimo Muhammad Ali o Cassius Clay, que desarrolló un Parkinson galopante, o el mismísimo actor de la película Volver al Futuro, Michael Fox, que desarrolló un Parkinson, juvenil, y han sido tremendamente impactantes. Todo esto ha llevado a la ciencia a tratar de entender qué es lo que sucede con el cerebro de estas personas que de repente desarrollan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Siguiente. Entonces, producción, siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Bueno, las neuronas tienen algo así como un esqueleto, un citoesqueleto, un esqueleto de la célula,
que es como decir los andamios que utilizamos para poder fortificar una estructura de una casa, ¿no? Así el andamio, que es el citoesqueleto de la neurona, le da a la neurona su forma, sus características. Son como decir los huesos, entre comillas, de la neurona, y están formados por microtúbulos, por microfilamentos y por neurofilamentos. ¿Qué es lo que se observa en la patología de la neurona y qué es lo que observó el doctor Alzheimer al inicio? Observó que la neurona normal comienza a destruirse porque el citoesqueleto de la neurona, el andamio de la neurona, se comienza a deteriorar. La gravedad de la demencia en esta enfermedad se correlaciona con el número y la distribución de los ovillos neurofibrilares, que es ovillo por su forma característica de cómo se van enrollando los neurofilamentos y los microfilamentos formando ovillos neurofibrilares, que son lápidas, son verdaderamente tumbas de las neuronas y que comienzan a llenarse de una sustancia de tipo proteica, una proteína beta amiloide, que poco a poco va destruyendo la arquitectura de la neurona y por tanto destruyendo su función. En esencia, esa es la base, científica y de la parte patológica de la. ¿Por qué se da eso? Pues no está todavía totalmente dilucidado y hay algunas hipótesis interesantes que vale la pena comentarlas. Siguiente. Pero una vez que el cerebro se va destruyendo, que la neurona se va destruyendo, recordamos al mítico autor Sigmund Freud. Y Sigmund Freud decía que el yo ni siquiera es dueño de su propia casa. El yo no manda ni en su propia casa. Solamente accede a la casa, si podría decir, como lo decía Freud, a través de los fragmentos de información que vienen del consciente. Pero si tú pierdes el consciente porque las neuronas se van deteriorando, significa que no eres dueño de tu propia casa. Eso significa que perdiste tu capacidad de pensar, de memorizar. ¿Significa entonces eso? Que dejaste de ser yo. El yo se deteriora. Y eso es lo que vemos en una persona con Alzheimer. Escribí un artículo hace algún tiempo sobre cómo veía a un paciente con Alzheimer. He visto varios. Y realmente me cuestiono si son verdaderamente como la película Zombies, ¿no? O sea, son personas que caminan, pero que no tienen rumbo, que no saben quiénes son y que tampoco reconocen a nadie porque su memoria ha sido perdida. Siguiente. En este campo, el doctor Freud enfrentó muchísimas vicisitudes con su trabajo acerca del yo, del subconsciente. Y Freud, algunos se preguntan si realmente era como un sucesor de Copérnico en el caso del descubrimiento del macrocosmos, en este caso el microcosmos, o si era más bien alineado a Darwin con todo el problema de la evolución que el ser humano tenía. Lo cierto es que Freud llegó a establecer que lo accidental en cuestiones humanas se debe explicar como un accidente de la naturaleza sometida a una lógica implacable, que es la lógica de la mente subconsciente. Los científicos modernos se dicen ya de que es el subconsciente el que toma decisiones y es sobre eso lo que tenemos que dirigirnos. Siguiente, por favor. Aparte de que el doctor Freud fue una lumbrera en medicina, no fue el único que trabajó en esto. Una de las cosas más importantes como logro de la psiquiatría ha sido los estudios de Emil Kraepelin. Y Emil Kraepelin se considera el padre de la psiquiatría científica moderna y el padre de la psicofarmacología, el doctor Emil Kraepelin, alemán, precisamente un gran amigo del doctor Lois Alzheimer, descubridor de esta enfermedad de la que hoy estamos hablando. Uno de los científicos más prominentes del mundo, y de Latinoamérica obviamente, es Facundo Manes. Este es un médico argentino, fue rector de la Universidad Favaloro en su país, y es considerado uno de los grandes íconos en la investigación de la neurociencia en el mundo, profesor de universitario en Australia, en Estados Unidos, en Europa. Lo cierto es que en uno de los libros de Facundo Manes, que tiene muchos, que sugiero leerlos, Facundo Manes habla de que en las últimas décadas hemos aprendido más sobre el cerebro que en toda la historia. Pero aún sabemos
porque aunque sepamos mucho del cerebro, sepamos mucho acerca de cómo el cerebro toma decisiones, las emociones, la memoria, todavía no tenemos una teoría general sobre el funcionamiento del cerebro. Y eso es lo que busca el programa Brain, dirigido por científicos, liderado por algunos científicos españoles, pero auspiciado en Estados Unidos por el mismísimo gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En la actualidad, personas mayores de 65 años de edad tienen prevalencia de enfermedades casi del 7.1%. Es brutal. 7.1% de las personas mayores de 65 años. Con el crecimiento poblacional proyectado al año 2030, se espera que hayan entre 7.6 millones a 8 millones de personas en Latinoamérica con Alzheimer o con algún tipo de demencia. Eso es alarmante. El doctor Facundo Manes asegura que el Alzheimer consume casi, actualmente, casi el 1% del PIB mundial en la curación y en el seguimiento de los pacientes, porque no solamente se trata de las medicinas que recibe el paciente con Alzheimer, sino de los cuidados y de todo lo que la familia tiene que hacer para conceder un entorno que permita al paciente vivir en condiciones dignas, si es que eso se podría llamar vida. Al principio tal vez sí, luego se deteriora de tal manera que el cuestionamiento ético viene a continuación. Siga, por favor. Entonces, neurobiológicamente, ahí está el famoso doctor Alois Alzheimer, alemán, que trabajó muchísimo en hospitales en su país. Llegó en sus trabajos finales en Frankfurt, en hospitales para deficientes mentales. El doctor Alzheimer investigó muy cerca del archifamoso doctor que les mencioné, Emil Kraepelin, que está a la izquierda, que es el fundador, el que se considera actualmente el fundador de la psiquiatría científica médica, y trabajó muy cerca del doctor Kraepelin, que a la sazón era el líder de la investigación neurocientífica en Alemania. En esa época estoy hablando de los primeros 30 años del siglo XX, y trabajaron juntos. Entonces el desarrollo, acuérdense, bueno, si no lo saben, pues el doctor Kraepelin es el padre del descubrimiento de enfermedades del sistema nervioso tan, pero tan importantes que ahora se habla mucho, hablando del trastorno bipolar o hablando del mismo estrés postraumático, y ni se diga de la esquizofrenia, del que se considera un gran pionero este médico. Hay que investigarlo, hay que seguirlo, hay que leerlo. Siguiente. Entonces, el descubrimiento del Alzheimer nos plantea algunas preguntas que nos va haciendo adentrar al tema de la reflexión ética. ¿Dónde coexisten esto? ¿Dónde coexisten los problemas del yo y del deterioro de las neuronas? ¿En los genes? Entonces, muchas de las investigaciones están dirigidas hacia la investigación genética, que permite entender por qué la neurona se deteriora, permitiendo la acumulación de esta proteína beta-amiloide que termina por dañar toda la arquitectura del cerebro. Siguiente. En la genética. Entonces, estos cuestionamientos que van hacia la genética también han ido hacia el tema de la neuroquímica. Por ejemplo, sabemos que el cerebro no solo es biología, sino también física y también química. Pero las consecuencias de esos procesos físicos, químicos y biológicos en la normalidad del hombre, en la homeostasis del hombre, son las ideas. Es decir, cuando el cerebro funciona muy bien en cuanto a sus procesos biológicos, físicos, químicos, neurobiológicos y neuroquímicos, las ideas son el resultado. Entonces, ¿qué sucede cuando ya se muere? ¿Se mantiene algo de eso después de la muerte? Esa es una pregunta que ronda mucho la ciencia actualmente. Siguiente. Sobre todo para aquellos que están comenzando a hablar de la potencialidad del alma, ¿no verdad? Entonces, en el Alzheimer hay ciertas regiones cerebrales que parecen coordinar un tipo especial de pensamiento al pensar en nosotros mismos. El yo parece ser la manera especial que tiene el cerebro de identificar todo lo que tiene que ver con lo que hacemos en el día a día. Ética es la reflexión acerca de la moral, de aquello que consideramos correcto
La ética permite al ser humano razonar y reflexionar acerca de lo correcto, de aquello que escogemos o no escogemos. Por lo tanto, en la ética se fundamentan los valores. Y los valores son como brújulas que permiten la orientación de uno, del ser humano, hacia lo que es correcto y no es correcto. Entonces, uno de los planteamientos éticos más profundos es qué hacemos con los pacientes que tienen Alzheimer, ¿no? Entonces, hay corrientes y corrientes en el mundo entero. Una vez que se deteriora todo el sistema de las neuronas, sobre todo en la memoria, ¿podemos decir que esos pacientes están vivos? ¿O son solamente un cuerpo que camina? Entonces, ¿cuál es el debate ético actual? Porque la ética no muere, la ética es reflexión permanente acerca de los códigos morales. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que las neuronas se destruyen y por tanto el cerebro pierde su capacidad de pensar. El yo se va deteriorando, se pierde al final. La pregunta es, ¿eso es vida o no es vida? ¿Qué tenemos que hacer con esos pacientes? Ah, el cuerpo vive, pero el cerebro ya no funciona. ¿Qué sucede? El debate viene ahí. Por eso esta conferencia es de aproximaciones hacia el tema de la ética. ¿Qué es lo ético realmente? Entonces, hay posturas muy grandes en la medicina, posturas a veces irreconciliables acerca de lo que tenemos que hacer con los pacientes que van cada vez más engrosando los enormes ejércitos de personas que tienen deterioros y degeneración de las neuronas en el cerebro. Siga, por favor. En todo caso, ¿la idea del yo es cerebral? Esa es otra pregunta que nos ayuda a acercarnos a la ética. Porque si la idea del yo es cerebral y se pierde con la proteína beta-amiloide en la neurodegeneración del Alzheimer, entonces ya no tenemos idea del yo. ¿Qué somos realmente? ¿La idea del yo es también material químico? Si esto es así, por supuesto que sabemos que en la normalidad tenemos sustancias bioquímicas que generalmente son de naturaleza proteica, como la anandamida, la dopamina, la serotonina, la melatonina y otras muchísimas más, que lo que hacen es favorecer el que haya funcionamiento de las neuronas de una manera óptima. Entonces la dopamina se considera la sustancia del placer y la oxitocina la sustancia del amor y así sucesivamente. Ahí hay otro cuestionamiento ético. ¿Qué sucede con el material químico? Ya no puede funcionar. ¿La idea del yo entonces puede desaparecer del cerebro? Hay pacientes con Alzheimer que pueden vivir 10, 20, 30 años confinados en una cama y sin saber quiénes son. Cuidados, eso sí, por los esmerosos, por los esmeros de su familia, a la que les cuesta mucho dinero mantenerlos. Entonces ahí tenemos otro cuestionamiento ético. ¿Debemos conservar esos pacientes y en qué forma? ¿Quién aporta los recursos económicos para que eso ocurra? Entonces el debate ético es enorme y por eso yo hablo de una aproximación al debate ético más que un debate ético sostenido. Siguiente. Si ustedes no han observado a un paciente con Alzheimer, yo sí. Yo sí. Y cuando observamos un paciente con Alzheimer o que padece algún tipo de otra enfermedad con daño cerebral, como por ejemplo muy común es ahora la demencia vascular, son pacientes que han tenido gran cantidad de, no han podido controlar su presión arterial durante toda su vida y entonces el deterioro es tal que se desarrolla una demencia y eso es galopante. Se puede confundir con el Alzheimer en principio, pero ya los exámenes permiten diferenciar las enfermedades. Cuando observamos a alguien que padece Alzheimer, como yo lo he observado en una persona notable en mi país, que fue uno de los más influyentes hombres del país, sin embargo, ahora tiene su Alzheimer y está totalmente en grado último, prácticamente irrecuperable. Cuando observamos a alguien que padece Alzheimer u otro tipo de daño cerebral, puede verse, se puede ver cómo el yo de esa persona va desapareciendo poco. Se destruye paulatinamente a medida que el cerebro se va destruyendo. Y yo lo he visto en mi propia familia. Muy cercano a mí he visto eso. Ese deterioro constante que permite a la persona ir
galopando en diferencias que antes nosotros no la considerábamos. Se va destruyendo su yo, va dejando de ser lo que era. Su cuerpo está allí. Hace lo que tú le dices, y si tú no le mueves la mano o lo mueves, no camina. Realmente es doloroso el sentido del deterioro del yo. Siguiente. El cerebro actúa de manera distinta cuando pensamos en nosotros mismos. Entonces, siempre hay regiones del cerebro que parecen coordinar el pensamiento de una manera especial, sobre todo cuando pensamos en nosotros mismos, o lo que se llama el metaconocimiento de nosotros mismos. Por otro lado, la teoría de la mente nos dice que el ser humano tiene la gran capacidad de entender sus propios estados mentales y también de entender que pueden existir otros estados mentales diferentes a los suyos. Todo esto se destruye en la degeneración de las células, de las neuronas, en el Alzheimer y en otros padecimientos neurodegenerativos de la neurona. Enfermedades que aparentemente son nuevas, pero quizás han existido toda la vida, todo el tiempo, sino que ahora, con las expectativas mayores de vida del ser humano, repito, se pueden ver con mayor número y cantidad, e inclusive lo más preocupante para la familia, el sufrimiento y el estrés que la familia tiene con pacientes con Alzheimer, es impresionante, porque uno ama a su familia, ama a la persona que está afectada y la va viendo poco a poco diferenciarse, poco a poco destruirse, poco a poco perderse, porque el yo cambia. Entonces, una de las preguntas que los neurocientíficos están haciendo ahora es que puede cambiar el alma. ¿Qué es el alma realmente? Científicos nórdicos, Noruega, Finlandia, están hablando de que el alma se asocia mucho a lo que llamamos personalidad. Eso lo tienen algunos científicos ya en papers y en revistas indexadas. Hay otros que, en cambio, siguen hablando de la inmutabilidad del alma, y entonces el debate continúa. Me permito sugerirles la entrevista que le hace el doctor Edward Punset al doctor Joaquín Fuster en el YouTube, para que ustedes puedan un poco o leer el libro del doctor Edward Punset, que se llama Acerca del alma, ¿no? La existencia del alma. En fin, amigos, estamos hablando de temas de salud pública. Número uno, los estados mentales deficitarios, las degeneraciones de la neurona producto de enfermedades que ahora son más visibles que nunca por todo lo que estamos viendo de la convivencia humana, y también por las expectativas de vida mayores que tenemos, pero también porque los factores de comunicación, digamos, la tecnología, las comunicaciones, nos permiten llegar a más y más pacientes y por tanto conocer más y más de determinada cosa. Esto es un tema que está en estudio. Por eso esta conferencia se llama Aproximaciones desde la neurobiología y desde la ética al problema del Alzheimer. Pero es un tema inacabado y hay que seguir leyendo. Los animo a que lo hagan y les agradezco por escucharme. Les agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias. Hasta pronto. Thank you.
Un sueño. Un camino. Un destino. Una familia. Un banco. 49 años creciendo contigo. Innovando para verte llegar más lejos de lo que puedes soñar. Banco del Pacífico. 49 años junto a ti. Hola, hola, muy buenas tardes. Una vez más en este genial espacio. Yo soy Emperatriz Moros de Inclusionando. Muchísimas gracias a este espacio, a la Fundación El Baúl de Pinocho y RBP TV Digital. El día de hoy vamos a conversar sobre algo muy interesante, de lo que no estamos exentos. Vamos a conversar sobre el Alzheimer. Pues este 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Alzheimer y queremos hacer conciencia con respecto a todo lo que conlleva este diagnóstico, a todo lo que conlleva para muchas familias la convivencia con el Alzheimer, qué es el Alzheimer y cuál sería la relevancia de terapia ocupacional dentro de este diagnóstico. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes un video muy genial que conseguí, que realmente me parece que ilustra muchísimo parte de lo que se vive dentro de lo que es el cuidado que corresponde cuando tenemos algún familiar que cursa el Alzheimer. Vamos a iniciar, se llama Alzheimer, un reto al cariño. Entender lo que veía bastante. Entonces miraba al espejo y a lo mejor saludaba a la persona. No, esto no pasaba mucho. Hola, buenos días, ¿no? Y se estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que en un espejo no ve nada, ¿no? Él te estoy afeitando, ¿eh? Él te está pasando. No, yo te estoy afeitando. A mí también. A ti, exacto. Hay muchos episodios de estar en casa y crees. Sí, que están en otro sitio. De alucinaciones, de personas en casa que no hay, de hablar, mantener conversaciones con personas que no están ahí. Metirla en esta. Lo estás engañando, ¿eh? Uh-huh. Pues cógele. Espera, no te muevas. Vaya, mira, ¿qué es eso? Mi padre está, pues, de una escala de 10, estará sobre un 7, ¿no?, en lo que es la enfermedad. Pero él está bastante, yo lo veo bastante sereno, bastante tranquilo ahora. Pero claro, necesita asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Todo. Es incapaz de hacer cualquier cosa. Y es que no sabría salir de casa y volver a casa, no. Sería incapaz de hacerlo. Así en la mano, ya lo pongo yo. Ya lo tiene dentro. Ya. Mételo dentro. Llévalo a la cara. Yo creo que los principios son los más difíciles para el enfermo en sí, ¿no? Porque es cuando tienen unas capacidades, empiezan a desaparecer y quieren seguir haciendo lo mismo. Él también jugaba tenis, entonces decía que tenía un agujero en la raqueta, pero claro, se le escapaban las pelotas. Ahí es donde entró un periodo de frustración, ¿no? y de mal humor, y de la personalidad un poco se endureció un poco, ¿no? Para mí, que soy un pedo. No. Venga, tú siéntate aquí. Déjame. Aquí. Déjame, que ya ahora ven yo de mayorcito y sé lo que tengo que hacer. Vale. Quítemela. Venga. Espera, otra.
yo creo que hay que tratarlo como una persona que con su dignidad y una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Sí que tienes que tomar rienda y tomar muchas responsabilidades, de hecho todas, llega un momento que todas. Entonces sí que de alguna manera diriges, ¿no? Eres un poco como un padre. Y esto es una cosa que a mí me ocurrió, ¿no? El cambio de rol. Eso fue clarísimo, ¿no? Un cambio de rol, de pronto, de ser el hijo pequeño a ser la figura de padre, ¿no? La enfermedad tiene sus dificultades según la etapa de la enfermedad, ¿no? Y aunque ahora a lo mejor la enfermedad está más avanzada, hay ciertas cosas que se simplifican. Porque ya lo haces tú y está, ¿no? No tienes que pasar por lo que él quiere hacer también y todas las complicaciones que eso traen. ¿Tienes tú? Lo tengo yo. Quédate levantado. Déjalo. In the course of Alzheimer's disease, abilities are lost in a characteristic way. Patients lose the ability to handle executive tasks, their job. They lose the ability to handle complex activities of daily life, such as the ability to manage their finances. They lose the ability to choose their clothing properly. They go on to lose the ability to put on their clothing properly without assistance, to bathe without assistance. They go on to lose the ability to toilet without assistance. They become incontinent of urine and feces. And patients go on to lose the ability to speak. They go on to lose the ability to walk, to sit up, to smile, and to hold up their head. Well, this characteristic functional progression in Alzheimer's disease is a precise reversal in its particulars of the order of acquisition of the same functions in normal human development. El niño, en el proceso de adquisición de inteligencia, pasa por una serie de estadios, que sería desde la inteligencia sensoriomotora, de 0 a los 2 años, a una inteligencia premotora, a una inteligencia concreta, una inteligencia formal, y llegar a ser el adolescente adulto. En el caso del enfermo de Alzheimer, el proceso en lo cognitivo, en la funcionalidad de su cerebro, se produce de una forma inversa. What this means is that the stages of Alzheimer's disease can be usefully translated into corresponding developmental ages. So, understanding the developmental age correlates of each of the stages of the disease gives a very useful understanding of the overall management needs and the overall care needs of the patient. Ajá, sensoriomotora, la motora independiente, todo lo que vienen siendo las operaciones concretas, todo lo que el niño va primero adquiriendo en el Alzheimer va perdiendo de la misma manera que va adquiriendo. Es fundamental que conozcan la relevancia que tiene la terapia ocupacional dentro de esta enfermedad. Estaríamos hablando básicamente de que inicialmente es importante conocer cuáles son las funciones neuropsicológicas o cognitivas que se ven afectadas en esta persona, cuál es el rol que se ve
afectado en este paciente. Y también muy importante, ¿cuál es el rol del cuidador? ¿Quiénes son los cuidadores? Esta es una enfermedad que es muy demandante, pero también es muy demandante y muy complicada para el cuidador. Es por eso que para poder cuidar a una persona con Alzheimer, es importante que los cuidadores también cuiden de sí mismos, que tengan un estado, por lo menos, de conciencia de lo importante que es cuidarse a sí mismos para poder cuidar también a la persona con Alzheimer. Uno de los motivos por los que terapia ocupacional es importante en esta área es porque buscamos proveer la máxima calidad de vida y autonomía personal posible para el usuario. Y por lo tanto, parte de los objetivos en los que se enfoca la terapia ocupacional sería mantener las capacidades y habilidades cognitivas en óptimas condiciones. Por lo tanto, durante el tiempo posible, retrasar el proceso de deterioro cognitivo. Igualmente, es importante que se logren sustituir de alguna forma las funciones dañadas y potenciar las que se han conservado. Es importante hacer partícipes a los familiares y a los cuidadores para que tanto dentro como fuera de lo que vienen siendo las sesiones de terapia formen parte de la intervención. Por supuesto, es importante para determinar cuál es el plan que va a llevar a cabo el terapeuta ocupacional, pues debe haber una buena valoración para poder determinar en primer lugar en qué fase se encuentra la persona, cuáles funciones neuropsicológicas y funcionales tiene la persona, porque esto es lo que nos va a permitir diseñar un protocolo especializado para cada persona. Hay algunas técnicas que se utilizan desde terapia ocupacional para trabajar en este tipo de alteraciones, ¿verdad? La primera es la técnica de orientación a la realidad. El objetivo de esta técnica es básicamente trabajar la capacidad de orientación personal, temporal y espacial del paciente. Es importante que el paciente con Alzheimer sepa dónde, con quién y en qué momento está, y mientras esto no genere un estado de ansiedad, pues nosotros debemos favorecer que la persona mantenga el contacto con la realidad. Hay que recordar que a medida que esto va avanzando, la capacidad de la persona para orientarse va a irse degenerando y por lo tanto se tiene que ir adaptando cada una de las técnicas a cada uno de los pacientes. Por supuesto, lo ideal es que la persona mantenga un contacto con la realidad, tanto de lo actual como del presente y el pasado. Una de estas características, de las características del Alzheimer, es que la memoria de evocación todavía está funcionando mejor que la memoria reciente. Es decir, las personas pueden recordar muchas cosas del pasado, sin embargo, fallar en recordar sucesos inmediatos, sucesos de corto plazo. Por lo tanto, es importante ir trabajando en la utilización de algunas herramientas que nos permitan guiar tanto a la familia como a la persona en el proceso de orientación. Por ejemplo, se pueden utilizar calendarios, material visual, libros como libros de recuerdos donde vayamos viendo una historia, la historia de esta persona, de forma que se pueda ir ilustrando con los nombres de las personas con las que está frecuentemente. Podemos ir teniendo con esta persona, pues, distintas estrategias para alcanzar la orientación en tiempo, espacio y persona. Por supuesto, al pasar del tiempo envejecemos y de repente la memoria de evocación de esta persona está unos 10 años anteriores y no reconoce a quien tiene en el espejo. Es por esto que es importante ayudarlo a estar conectado con quien es en ese momento. Una de las cosas que se puede realizar, aparte de este libro, es utilizar calendarios, pero es muy importante también evitar la frustración del paciente preguntándole cosas como, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Si no tienen una rutina, si no tienen ningún tipo de apoyo visual para mantenerse orientado.
Porque esto lo que va a hacer es generar en la persona ansiedad, estrés, angustia, y por supuesto no va a favorecer en nada el proceso terapéutico. También podemos emplear algún tipo de videos cortos que se puedan grabar, de familiares hablándole, de personas comunicándole o haciéndole recordar algunas cosas. Siempre dentro de la atención de personas con Alzheimer, es importante mantener a los cuidadores muy conscientes de qué es lo que está sucediendo. Pues conversaba con ustedes hace un minuto sobre la pérdida de las funciones y que va a ir siendo de una forma progresiva, la persona va a ir olvidando ciertas responsabilidades, el aseo, la alimentación, si comió, si no comió, quién es, dónde está, qué le corresponde, los medicamentos. Y a las personas cuidadoras les corresponde, digamos que conseguir distintas estrategias que le permitan identificar todas estas cosas. Una de las cosas, yo diría, más relevantes es establecer rutinas y además algún tipo de ejercicio físico. Pues mantenerse acostados en la televisión todo el día, ya de por sí uno se le va el tiempo volando cuando está acostado o viendo tele o sin algún tipo de actividad. Mantener en una rutina en la que se pueda ir haciendo un check de cuáles son las actividades que la persona va realizando, cuáles son, digamos, los medicamentos que debe consumir, a qué hora, etcétera, va a favorecer muchísimo todo este proceso. Otra cosa es la estimulación de la memoria autobiográfica, de los procesos cognitivos, de atención, lenguaje, memoria y orientación. Por lo tanto, a la hora de plantearnos algunas actividades, tenemos que tomar en cuenta el contexto sociocultural y familiar de la persona, enamorarlos de alguna actividad, enamorarlos de actividades que los hagan recordar algo que tenga algún significado para ellos, que los ayude a conectarse con lo que está sucediendo. Por ejemplo, se les puede estimular pidiéndoles que nos recuerden, que nos cuenten alguna historia de cuando eran jóvenes, de algo que les llamaba muchísimo la atención, que les gustaba o que les hubiese gustado hacer, o incluso cuáles son los recuerdos que más atesoran. El funcionamiento a nivel neurológico, lo que estamos buscando es que el proceso degenerativo se lentezca un poco, pues no hay en este punto, todavía no hay, digamos que, información con respecto a cómo detenerla o cómo evitarla, porque tampoco existe específicamente la información de qué es lo que la genera, ¿sí? Igualmente podemos considerar que la persona necesita actividad cognitiva que sea de su agrado. Por ejemplo, una persona que nunca le ha gustado leer, que en su vida activa nunca le gustó leer, entonces no tendría mucho sentido que las actividades cognitivas para estimularla sean dirigidas hacia esta rama de lectura, de sopa de letras, crucigramas. Porque para que una persona realice actividades que puedan favorecer la adquisición de destrezas o la recuperación o el mantenimiento de algunas destrezas, lo más importante es la motivación intrínseca, es decir, la motivación interna que tenga la persona para realizar este tipo de actividades. Es importante igualmente estimular en general lo que vendría siendo todos sus sentidos, vista, tacto, audición, gusto, olfato, para potenciar y mantener la funcionalidad mediante actividades que le permitan entonces coordinación, motricidad, reconocimiento de estímulos, pues por supuesto, este tipo de estimulación va a disminuir la ansiedad, la agresividad y apatía del paciente, pues al proporcionársele un poco más de control sobre su sistema nervioso, un poco más de control sobre lo que es esa persona en particular, pues te sientes mucho más conectado, ¿sí? Es importante tratar en lo máximo de evitar el sedentarismo, de evitar el encierro, por supuesto que es complicado, incluso hay muchísimos, por supuesto, tantos matices como personas sabemos, se puede presentar de muchísimas maneras el Alzheimer. Ya en el curso de la enfermedad las personas pueden presentar una gran variedad de conductas. Por ejemplo, recuerdo una persona que juraba que su hija le robaba
porque decía que no le alcanzaba el dinero, decía que siempre faltaban cosas y resulta, obviamente, que es producto de toda esta desconexión de entorno y de este problema de degeneración cognitiva y funcional. Era tanto esta desconexión y esta pérdida de información que la persona incluso denunció a su hijo. Había una desconexión total de todo lo que era su entorno real, su vida real, y por lo tanto es muy, muy relevante tratar de mantener, tratar de ayudar con claves visuales, con algún tipo de información que le permita ubicarse en tiempo y espacio, ir actualizando esto con el tiempo. Pero sobre todo la actividad motora, piscina, caminatas, que puedan favorecer, por supuesto, la correcta, digamos que el mantenimiento de la persona, del cuerpo de la persona, porque todas las funciones van deteriorándose, incluso llegando a perder la habilidad de marchar, de controlar esfínteres, de alimentarse y de cuidarse por sí solo. Todas las actividades que se desarrollen deben ser tan sencillas o tan complejas como la situación actual de la persona. Por supuesto, niveles altos de exigencia lo que van a generar es mucha más ansiedad, sobre todo en las etapas iniciales, en donde la persona todavía mantiene bastante, digamos que nivel de conciencia sobre lo que está sucediendo. Igualmente podemos considerar lo que viene siendo la rehabilitación funcional. Básicamente va a depender de cuáles son las funciones que se están viendo limitadas, sean físicas, sean cognitivas, y por lo tanto lo primordial es estar completamente consciente de cuáles son las alteraciones después de realizar una valoración. Si hay alteraciones del tono muscular, de la sensibilidad, de la coordinación y del movimiento, pues todo esto es lo que nos va a permitir diseñar un plan específico para la persona. Uno de los factores más tal vez relevantes o más pesados dentro del Alzheimer, siempre viene siendo la pérdida de la independencia, del autocuidado, de lo que viene siendo el mantenimiento para las actividades de la vida diaria. Es por eso que terapia ocupacional tiene una relevancia muy, muy importante en este tipo de trastornos, pues lo que viene siendo entrenamiento de actividades como aseo, arreglo personal, alimentación, vestido, deambulación, actividades instrumentales que requieran esfuerzo cognitivo superior, porque por supuesto va a incluir compra de víveres, traslados, gestiones de dinero, compras, y al ir perdiendo las habilidades, pues por supuesto podemos conseguir cosas como una nevera vacía, una persona que se le olvida comer, que no logra saciar sus necesidades, ¿ok? Entonces es importante diseñar siempre un plan de intervención basado en la persona, no en la enfermedad, en la persona particular. Si Emperatriz tiene Alzheimer, hay que desarrollar un plan específico para favorecer las funciones que en Emperatriz se vean alteradas. No se puede considerar que todas las personas que estén dentro del diagnóstico pues van a funcionar o van a perder las mismas evaluaciones. Igualmente, también es importante el entorno, no solamente el entorno familiar, sino también el entorno físico. Cosas que favorezcan, digamos que la independencia y la función, el desempeño psicosocial y funcional de la persona, porque, por supuesto, no todo el mundo tiene las posibilidades de tener un cuidador 24/7 o de tener o estar en una facilidad de cuidado. Por lo tanto, se le pueden incluso dar, hacer entrenamientos y recordatorios de funciones como regar las plantas, poner la mesa, quitar la mesa, es decir, mantener a la persona útil dentro del contexto familiar, mantener a la persona útil dentro del contexto social, porque el contacto con la familia del paciente, el contacto con el exterior, va a permitir hacer, digamos que, un poco menos cargada la situación. Por supuesto, hay muchísimas personas que no cuentan con un sistema de apoyo. Hay muchísimas personas que requieren de mucha más ayuda. Yo creo que una de las cosas más relevantes y que voy a volver a repetir
es que el cuidador debe estar saludable para poder proveer de cuidado. Y esto se aplica para todo tipo de patología que tenga una demanda tan alta como la tiene la demencia, como la tienen los trastornos en el neurodesarrollo, por ejemplo. Las personas tienen que cuidarse para poder proveer de cuidados. El Alzheimer, así como cualquier otra de los tipos de demencia, en su mayoría se presenta sin mucho, sin darnos la pista de que va a suceder. Y como les decía previamente, es imposible determinar si va a suceder o no, porque todavía no se tiene específicamente cuáles son las causas de su aparición. Lo que sí les puedo asegurar es que los familiares de las personas con Alzheimer requieren de su apoyo. De repente ayudarlos con algunas compras, con alguna lista, con el pago de algún servicio, ofrecerles apoyo de alguna manera, compartir una responsabilidad cuando se trata de la familia, de repente un ojito cuando se trata de los vecinos. Pues nadie está exento de tener algún tipo de alteración o de tener que cuidar a un familiar que esté cursando el Alzheimer. La demencia es algo de lo que no estamos exentos de ninguno de sus tipos. Nuestro cerebro es tan increíble que hay muchísimo que todavía desconocemos de los porqués de las patologías y de lo que vendría siendo su recuperación y su tratamiento. Les voy a invitar a que se mantengan en sintonía y pendiente siempre de RBP TV Digital. En este mes tenemos muchísima información sobre Alzheimer, muchísimos especialistas estaremos conversando y dando algunos tips y algunas orientaciones sobre la intervención en el Alzheimer. Así que este mes vamos a tener contenido maravilloso. Les invito a que se mantengan en sintonía de RBP TV Digital. Yo soy Emperatriz Moros de Inclusionando. Y una vez más, ha sido un gusto inmenso para mí formar parte de esta gran parrilla de profesionales que estamos dispuestos a concientizar. Hasta luego. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Así es un gusto para mí poder estar aquí nuevamente con ustedes en este programa maravilloso de RBP. Hoy pues vamos a tratar un tema súper importante, como son los cuidados, ¿verdad? Que tenemos que tener los cuidadores o que deben tener los cuidadores de personas con Alzheimer, ¿sí? Entonces los invitamos a que permanezcan con nosotros y bueno, y vean todos los programas que en RBP se van a transmitir durante toda esta semana para que ustedes puedan informarse, ¿no? Si no eres cuidador, no importa si no tienes un familiar con Alzheimer, no importa si no conoces todavía qué es esta enfermedad, cómo funciona, cómo afecta a las personas, a su entorno, a su familia, pero aquí lo vas a aprender y esto es muy importante de conocer.
¿Por qué es importante que nos quedemos? ¿Por qué es importante conocer el tema? Porque se prevé, ¿verdad? Y las estadísticas nos indican que en los próximos años los niveles, el volumen de personas con Alzheimer van a aumentar, ¿no? Se cree que, bueno, por el mismo ritmo de vida, por la mala alimentación, por los altos niveles de estrés, por el sedentarismo, por el uso excesivo de la tecnología, por los malos hábitos, ¿no? Como el consumo indiscriminado, pues, sea de alcohol o de drogas, ¿verdad? Vamos a tener en nuestra población mayores niveles de personas en esta condición. Entonces, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, que una vez que afecta a nuestro cerebro, una vez que afecta a nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Va degenerando nuestras células, impidiendo el buen funcionamiento de nuestras neuronas y de nuestro cerebro en general, ¿sí? Lo podemos encontrar generalmente a partir de los 65 años, ¿verdad? Es cuando generalmente se empieza a evidenciar, es donde las personas empiezan a mostrar sus primeros síntomas, pero también es cierto que existe el Alzheimer de desarrollo precoz o temprano, es decir, que lo pudiésemos encontrar en personas sobre los 50 años y un poquito menos. Y aquellos que todavía son un riesgo mínimo en la población, pero aquellos hereditarios, es decir, unos ya de orden genético, en los cuales pues las personas lo pudiesen mostrar inclusive en edades muy tempranas, es decir, sobre los 30 años aproximadamente. Es decir, sí tenemos que conocer sobre esta condición, sobre esta enfermedad, porque nos puede afectar a todos. Entonces, para el Alzheimer, bueno, hay algunas medicinas, hay algunos tratamientos ya farmacológicos que pretenden mantenerla. Es decir, evitar que el deterioro se haga mucho más rápido, mucho más veloz. Entonces, todos estos fármacos, todas estas medicinas, lo que pretenden es detener un poquito el desarrollo de la enfermedad como tal. Sin embargo, esto no tiene cura todavía. No existe la cura todavía, no hay evidencia científica de personas curadas, ¿verdad?, de esta enfermedad, con ningún medicamento, con ningún fármaco, con ninguna fórmula. Entonces, esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué hacer hincapié en esto? Porque la desesperación que nosotros tenemos de ver a nuestro familiar padeciendo de una enfermedad tan compleja como es el Alzheimer, podemos llegar, ¿verdad?, a la angustia y a la desesperación de probar de cualquier manera, ¿no?, o con cualquier cosa que nos prometan que tiene cura, ¿no? Y entonces eso además que lastima, ¿no?, nuestra esperanza, nuestras emociones, ¿verdad?, porque teníamos la expectativa de que la situación mejore, puede poner también en peligro y en riesgo a nuestro familiar que está padeciendo la enfermedad. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. No podemos exponer a tratamientos no comprobados, a tratamientos que prometan una cura para esta enfermedad porque no la tiene. Por el contrario, recuerden, puede ser contraproducente para las personas con esta enfermedad. Entonces, ¿cómo cuidamos al cuidador o cómo nos cuidamos los que son cuidadores, ¿no? Yo creo que todos de alguna manera hemos estado en esa condición en algún momento, ¿no? Y más todavía cuando quizás las personas que estén padeciendo esta enfermedad sean nuestros propios padres o nuestra pareja, ¿no? Las personas adultas, por ejemplo, ¿no? Que ya pues en convivencia de pareja uno de los dos puede desarrollar esta enfermedad. Creo que el cuidador tiene y amerita los mismos cuidados que la persona que vive dentro, ¿no?, de la condición del Alzheimer o de esta enfermedad. Creo yo que el cuidador debe ser atendido, debe ser respetado y debe ser cuidado también, porque cuidar a la persona con Alzheimer es muy agotadora, ¿no? El Alzheimer, como les decía, es una enfermedad degenerativa, ¿no?, que empieza evidenciando ciertas fallas de la memoria, ¿no? Las personas no se acuerdan dónde dejaron las llaves, ¿no? Estas pérdidas de memoria se van haciendo continuas, persistentes. Entonces, luego generalmente vienen olvidos más complejos, como no saber cómo regresar a tu casa, no saber tu número de cédula,
no reconocer tu nombre inclusive. Y luego vienen aquellos que afectan y que lastiman mucho a la familia, y es cuando las personas con Alzheimer empiezan a olvidar, ¿no?, a sus seres queridos. Dentro de la experiencia, trabajando con familias que viven con esta condición, una de las situaciones más penosas o más tristes para las personas, para los familiares, para los cuidadores de personas con esta enfermedad, es ver cómo su familia, cómo su familiar poco a poco los va olvidando. Entonces es muy doloroso, por eso es súper importante que además de cuidarlos, ¿verdad?, también nosotros los cuidadores, ¿verdad?, muestren, tengamos herramientas de cómo cuidarnos, de cómo aprender a sobrellevar esta situación. Entonces, como les decía, ¿no?, el cuidador pasa por diferentes etapas, ¿no? Primero, desde la aceptación de la enfermedad como tal, aceptar que su familiar tiene un diagnóstico, luego empieza esta búsqueda de curas, de sanaciones, esta respuesta que todo el mundo quiere escuchar es que es curable, ¿no? Pero esto, como les decía hace un momentito, pues esto no es posible, ¿no? Luego de esto, pues ya el cuidador acepta la enfermedad, aprende a vivir con ella, ¿no?, y empieza pues a actuar, a cuidar. Entonces, allí en ese momento es importante también la formación, la formación y la información que puedan tener los cuidadores para poder tener una mejor calidad de vida, tanto los cuidadores como las personas que manejan esta enfermedad. ¿Por qué es importante hablar del cuidador? Porque si bien es cierto, la persona que padece la enfermedad, la persona que tiene Alzheimer, se deteriora, ¿no?, neurológicamente, y es doloroso ver cómo poco a poco se la va perdiendo o la vamos perdiendo. Porque es así, es la percepción, es lo que se tiene, ¿no? Ver cómo poco a poco nuestro familiar, nuestro padre, nuestra pareja, nuestra familia, nuestro familiar ya no llega ni siquiera a reconocernos, ¿no? Ni siquiera a reconocerse a sí mismo, ¿verdad? Pero el que cuida, ¿no?, el que está consciente de todo esto, es ese que está mirando, ¿no?, desde el afecto y desde la pérdida a su familiar, también sufre, también padece y padece muchísimo. Entonces, por eso es importante tener también una higiene mental de las personas y de los cuidadores. Y en general, no es la primera vez que estamos hablando del cuidado del cuidador. Yo ya lo he comentado aquí para alteraciones del desarrollo, lo he hablado ya compartido aquí en RBP, pueden buscar en los programas anteriores, ¿verdad?, cómo deben cuidarse los padres, ¿verdad?, cómo acompañarse en familia para poder sobrellevar esta situación. Entonces, creo yo que el cuidado del cuidador es sumamente importante, tanto como el cuidado de la persona que padece la enfermedad al que estamos cuidando, ¿no? Entonces, es súper, súper importante. Bueno, entonces, retomo para no perderme mucho en el tema y que ustedes pues puedan irse con este programa, ¿verdad?, y con un poco más de información para su bienestar y su conocimiento. Entonces, les decía que es súper importante el cuidado de las personas que cuidan, el cuidado de los cuidadores, porque sobre ellos cae también mucha responsabilidad, ¿no? Sobre ellos pesa no solamente el autocuidado, el cuidado propio, sino el cuidado del otro también. Entonces, por eso es importante tener herramientas de apoyo, ¿no? Como les decía, el Alzheimer es una enfermedad, una condición de deterioro del sistema neurológico, ¿verdad?, que afecta a las personas sobre los 65 años, pero que también puede afectar a personas de menor edad, ¿no? Y en ambas condiciones el pronóstico es igual, es decir, es tratable pero no curable, ¿no? Entonces, es importante, ¿verdad?, que el cuidador conozca todos estos temas para que pueda brindar una mejor atención también a la persona que está a su cuidado y a sí mismo, ¿no? Para que no se deteriore en esta angustia de buscar curas, ¿no?, sino más bien de procurar una mejor calidad de vida el tiempo que le queda a estas personas. Las personas con Alzheimer pueden vivir muchos años, entre una década y dos aproximadamente, es lo que registra la bibliografía. Mientras más temprano inicia el Alzheimer, la proyección de vida puede ser incluso menor,
de las personas que lo desarrollan en edades tardías. Entonces, eso también hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿cómo cuidamos al cuidador? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, cuidador, tienes que reconocerte un ser humano, ¿no? Estás haciendo, has asumido el cuidado de una persona con Alzheimer porque te tocó, porque no tuviste opciones, porque no tienes más quien te ayude, porque es tu forma de trabajo incluso, no importa si no es un familiar, no importa si estás haciendo esto de como una forma de trabajo, ¿no? También es desgastante que ganes un dinero por cuidar a una persona con una enfermedad como es el Alzheimer, no lo hace menos desgastante, ¿no? Por el contrario, creo que asume una responsabilidad mucho mayor todavía, ¿no? Porque lo haces a elección. Entonces, no importa si cuidas a una persona, si esa es tu forma de vida, ¿no? Reconócete un ser humano, reconócete que tienes tiempos de cansancio y de agotamiento y que puedes estar agotado en algún momento, ¿no? Y necesitas pedir ayuda. Ser un cuidador no significa que debemos estar siempre 100% optimistas, positivos, nunca nos vamos a cansar, siempre vamos a estar bien. No, eso es falso. Ser un cuidador implica que podemos estar agotados, que podemos sentir desánimo, que podemos perder la esperanza en algún momento. Significa que podemos levantarnos y no querer saber nada de nuestro familiar o inclusive de nuestro propio trabajo. Entonces, cuando sientas esto, pide ayuda. Es importante que no se destine un solo cuidador a la persona que necesita ser atendida. Esto lo he dicho también en el caso de niños y de otras condiciones que ameriten cuidados constantes. No puede haber una sola persona cuidando, es agotador, es deteriora mucho el estado de ánimo del cuidador. Entonces, es importante rotarse, ¿no? O sea, hacer uso de amigos, de otros cuidadores pagados, de otros familiares, ¿verdad? Para que así los cuidadores puedan tener sus tiempos de descanso y a su vez esto también les permita retomar ánimos y fuerzas para seguir el cuidado. Actividad física. Acuérdate que el cuidado de las personas con Alzheimer es constante. No podemos descuidarlas un segundo, mucho más cuando las personas todavía tienen movilidad, ¿no? Tienen movilidad y quieren levantarse, quieren caminar, quieren hacer una cosa u otra. Entonces, si estamos como cuando cuidamos a niños chiquitos, que no podemos descuidarlos ni un momento, estamos en hipervigilancia constante, ¿no? Entonces, las personas con Alzheimer que no están postradas, que no están en cama, ¿verdad? Tienen mucho nivel de movimiento, quieren hacer algunas cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar siempre atentos, porque al tener ellos ya estos periodos de olvidos, pueden también sufrir accidentes. Entonces, siempre estamos en esta hipervigilancia, ¿no? Constante. Observando siempre qué es lo que están haciendo. Entonces, por eso es importante que los cuidadores también tengan momentos de actividad física, ¿verdad? Como caminatas cortas, andar en bicicleta, ¿no? Un poco de ejercicio, de baile, para que nuestro cuerpo también desfogue, para que nuestro cuerpo elimine, ¿no?, toda esta tensión muscular que se genera con la hipervigilancia o incluso con el movimiento. Las personas que tienen Alzheimer muchas veces necesitan ayuda para ser bañadas, para el uso del baño, ¿no?, para incluso movilizarse. Entonces hay que estar manipulándolas físicamente, ¿no? Mucho. Entonces, esto también genera un agotamiento del cuidador de manera física, ¿no? Se agota. Y por eso es importante también que consideren la ejecución, la realización de alguna actividad. No, que no tengo tiempo, estoy muy agotado. No te lo permitas. Eres un cuidador, necesitas cuidarte. Haz actividad física, camina un poco, salta la cuerda, anda en bicicleta, sal a caminar en la manzana de tu casa, de tu barrio, hazlo, porque lo necesitas, te generas más oxitocinas, ¿verdad? Sudas un poco, los músculos también descargan toda esta tensión que se genera en el autocuidado, ¿no? Porque cuando cuidamos, no solamente cuidamos con la mente, también cuidamos con el cuerpo también se deteriora. Segundo, la alimentación. A veces estamos tan al pendiente del cuidado,
de la persona, ¿verdad? En este caso de la persona que tiene el Alzheimer, y que nos olvidamos que también tenemos que alimentarnos, ¿sí? Entonces, empezamos a comer a deshoras, a la hora que se pueda, cuando se pueda, y esto no es correcto. Entonces, proponte en la medida de lo posible, porque es obvio, ¿no?, que la persona a la que estamos cuidando es nuestra prioridad, y así lo hemos decidido, o nos ha tocado, ¿verdad?, y es nuestra prioridad en este momento, pero sí es importante que se establezcan rutinas de, ¿verdad?, de alimentación, incluso de descanso, ¿no?, de descanso, y también tomar líquidos, ¿no? Yo he conocido, pues, muchos cuidadores que terminan sin darse cuenta deshidratados, y no solamente los cuidadores de personas con Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa. Las madres, mamás de niños pequeños han ido a parar al hospital con un nivel alto de deshidratación, porque están constantemente cuidando a los niños que se olvidaron incluso de tomar agua, de alimentarse, de tomar líquidos. Entonces, es importante que tú como cuidador lo sepas. Eres propenso a padecer este tipo de situaciones. Entonces, come a las horas, dentro de un horario, ¿verdad?, a las horas que te sean posibles, manteniendo una rutina. No descuides tu alimentación y toma muchísima agua para que te mantengas siempre hidratado y cuidado en esta labor que es súper importante. Otra actividad, otra cosa que también yo les recomiendo siempre a los cuidadores es que así como debemos cuidar, ¿verdad?, y dar neuroprotectores a las personas que tienen Alzheimer, nosotros los cuidadores también debemos empezar a hacerlo. En la actualidad, pues, a lo que se conoce o lo que se reconoce ahora como un preventivo, ¿verdad?, como un neuroprotector de manera preventiva para evitar este tipo de situaciones, este tipo de enfermedades, es el DHA y el omega 3. Entonces, a consumir DHA en pescados o en tabletas, acá, pues, en Ecuador se consigue la marca Nordic Naturals, pueden escribirnos podemos compartir el contacto, ¿verdad? Y eso es muy, muy buena, la pueden conseguir, es súper buena. Eso es importante que lo consuman, ¿no? Tanto las personas que tienen la enfermedad como sus cuidadores también, ¿no? Y esto sumado a una buena alimentación, al consumo de líquidos, a un poco de actividad física, esto va a garantizar que nuestro cuidador, ¿verdad?, también esté sano, ¿no? O que nuestro cuidador esté sano, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede, ¿no?, que si no te cuidas, cuidador, ¿no?, si tú que estás cuidando, si tú que has asumido esta responsabilidad, no te cuidas, ¿verdad?, vas a terminar más agotado o vas a enfermarte más que la misma persona a la que estás cuidando, ¿no? A ver, insisto, a veces cuando asumimos esta responsabilidad, ¿verdad?, creemos que solo nosotros podemos. Solo si yo lo hago está bien, solo si yo lo hago está correcto. Entonces caemos en ese egocentrismo de creer que yo soy la única persona que puedo hacerlo, que puedo trabajarlo o que puedo asumir esta responsabilidad. Y no es así. Todos los que están a tu alrededor, todos pueden. Tus hijos, tu pareja, tus hermanos, la persona que te ayuda en el cuidado de la casa puede darte una mano un ratito. No lo asumas todo solo, todo sola. No, recuerda que siempre hay alguien más que te puede ayudar, que te puede acompañar, ¿no? Incluso que te dé una mano cuando tengas que hacer algún movimiento o levantar a tu familiar, no lo hagas solo, ¿no? Entonces, recuerda que es un error gravísimo de nuestra parte, es decir, para el cuidador, asumir toda la responsabilidad. No lo hagas, ¿no? Si tienes que pedir ayuda, hazlo. No hay nada peor que un cuidador que no se permita ser cuidado o que no se permita ser ayudado, ¿sí? La responsabilidad de cuidado de una persona con Alzheimer es de un tiempo largo. No es algo que se termina en un día, en una semana, en un año. Las personas con Alzheimer, como les decía, pueden llegar a vivir entre 1 y 2 décadas a partir de su enfermedad. Entonces, imagínate, tienes un largo periodo de tiempo en el que tienes que dedicar tu tiempo y tus cuidados a una persona que poco a poco va a ir deteriorándose, ¿no?, en todos sus aspectos neurológicos,
en aspectos, en su memoria, ¿no? En sus aspectos cognitivos, ¿no? Va a ir perdiendo habilidades básicas, ¿no? Como poder ubicarse dentro de su propia casa, como reconocer a sus propios familiares, incluso reconocerse a sí mismo. Entonces es agotador y no debemos tener miedo, no debemos sentirnos mal si en algún momento necesitamos ayuda, ¿no? El Alzheimer es una condición que en nuestra población todavía está en menor afectación, se me va la palabra, o la encontramos o es menos frecuente, pero eso no significa que no sea real, ¿no? Cada vez hay muchas más personas que están desarrollando esta enfermedad, entonces con mucha más razón tenemos que informarnos, que capacitarnos y que entrenarnos para poder brindarle una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, esto un poquito, ¿verdad?, hablando, compartiendo en este espacio de RBP sobre los cuidados para el cuidador que tienen, ¿verdad?, las personas que tienen a cargo el cuidado de personas con Alzheimer. Pero no solamente con Alzheimer, estos tips, estas herramientas que te he dado ahora sirven para cualquier tipo de condición. No importa si tienes incluso un niño pequeño en casa, no importa si estás cuidando a un familiar que está pasando por una situación de salud, ¿no? Esto es agotador, el cuidado es agotador, eso siempre lo tenemos que tener claro, ¿sí? Y como es agotador, tenemos que pedir ayuda, ¿no? Y tenemos que hacer uso de todas estas herramientas para que así nuestras, las personas que estamos cuidando, ¿verdad?, también pueda a su vez, perdón, tener una mejor calidad de vida. Perdónenme que ando con una tosecita por allí, pero bueno, ya estamos mejor, estoy recuperándome. Entonces, perdonen si puede sonar un poquito molesto. Entonces, bueno, ser paciente, tolerantes, ¿verdad? Considerar la importancia de capacitarnos, de entrenarnos, de conocer respecto al tema, de difundir también de la información, porque a veces nosotros tenemos un familiar que está padeciendo una enfermedad como esta y no lo hablamos, no lo compartimos, no lo comentamos, nadie sabe. Entonces eso también merma la calidad de vida de las personas, porque así nadie sabe cómo ayudarnos, nadie sabe que estamos pasando por una situación como esta. Creo que hay un alto nivel de prudencia en muchas personas y que prefieren no compartir estos aspectos tan personales con otras personas a menos que sea realmente necesario. Pero una cosa es por allí andar por el mundo hablando y compartiendo cosas, ¿verdad? Y otra totalmente distinta es informar, comunicar, ¿verdad? Informar a los que tenemos alrededor de lo que significa esta enfermedad, ¿verdad? Y de cómo podemos atenderla, ¿no? ¿Quién más que los cuidadores, quién más que ustedes, ¿no? Que están día a día, que están allí lidiando con esta condición, que pueden ver cómo sus familiares poco a poco, ¿verdad? Se van deteriorando. ¿Quién es mejor que ustedes para que sean los difusores, los comunicadores, ¿verdad? A otras familias, a otras personas, ¿no? De lo que es esta enfermedad y de cómo poder sobrellevarla, ¿no? Porque eso también es súper importante, ¿no? Es la experiencia de quienes viven con esta enfermedad y la experiencia de quienes los cuidan, ¿no? Y esto es muy, muy importante de que todos podamos conocerlo, de que todos podamos manejarlo para que así, ¿verdad? Cuando te toque a ti, cuando le toque a algún familiar, cuando le toque a mi amigo, cuando alguien que yo conozco esté padeciendo de esta condición, ¿verdad? Yo poder saber cómo ayudarlo. Este tipo de conocimiento, este tipo de información, yo creo que es obligación de todo el mundo. Todos debemos tener herramientas y estrategias de cómo lidiar con este tipo de situaciones, de cómo lidiar con la diversidad, ¿no? Si buscamos información, ¿verdad? Podemos encontrar que este tipo de enfermedades van en aumento, así como el VIH, así como el cáncer, así como el autismo, son enfermedades que cada vez afectan más a la población, ¿sí?
que es importantísimo que nos informemos, es importantísimo que conozcamos al respecto, para poder así brindar una mejor atención y brindarles apoyo a estas familias que necesitan, ¿verdad?, un mejor cuidado y una mejor atención para sus familiares con discapacidad o que viven alguna enfermedad como es el Alzheimer, que aquí también no es lo mismo, pero también es degenerativa, como es el Parkinson, ¿no?, que en algún momento también haremos algún programa sobre este tema, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes los conozcan. Bueno, creo que ha sido todo por hoy, son las 4 en punto de la tarde, ¿no? Vamos a concluir con este espacio maravilloso, espero que les haya servido estos consejos, compártelo por favor con tus familiares, con tus amigos, apúntalo para ti, hazlo parte de tu vida diaria, sobre todo si estás al cuidado de alguna persona con algún tipo de diagnóstico, no necesariamente Alzheimer, hazlas parte de tu vida y vas a ver pues cómo las condiciones de la persona a la que estás cuidando mejoran muchísimo y también tú vas a mejorar mucho y vas a tener una perspectiva, una mirada distinta al tema del cuidado de personas con este tipo de condición o enfermedad. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido un programa muy bonito. Espero pues vernos la próxima semana con un nuevo tema aquí en RBP TV Digital. Pues tenemos algunos temitas dentro del espectro que todavía pues nos quedan por tratar. Un abrazo a todos, que tengan una linda tarde. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Desde aquí Sandra Liliana Schwetz en el programa de Musicoterapia con Sandra en nuestro canal RBP TV Digital, gracias a la Fundación del Baúl de Pinocho. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de los grandes beneficios de la musicoterapia en la demencia. Hago alusión a este tema tan importante porque estamos en el mes del Alzheimer, así que quise compartir con ustedes y quiero compartir con ustedes este tema tan interesante que también les puede brindar a todos ustedes como familias o compañeros o amigos que tengan personas en esta situación, de poder colaborar y ayudar. Voy a pedir, por favor, entonces, al productor que nos ponga las imágenes. Bueno, aquí vamos a estar observando imágenes tras imágenes. Voy a pedir, por favor, a producción que vuelva a poner la imagen número 1, que vamos a observar a un adulto mayor. ¿Qué te puede recordar eso?
¿Te acuerdas de algo en especial? Ahí se avanzó, vamos a esperar un minutito, vamos de nuevo. A ver, vamos a observar la imagen número uno, que es un señor adulto mayor que tiene en la mano un instrumento musical, que es un triángulo. Yo le voy a pedir a producción si vuelve, si puede, por favor, volver a colocar la imagen. Si no, vamos a hacer pasar todas las imágenes y les explicaré nuevamente paso a paso. Vamos de nuevo a poner la imagen número uno, por favor. Ay, me dicen que hay un tema de señal. Muy bien, entonces voy a empezar a conversar con ustedes sobre los beneficios de la musicoterapia en la demencia. Antes que nada, tenemos que aclarar que la demencia es una alteración que se da en la conducta y en los estados psicológicos. Las personas afectadas desarrollan cambios en el comportamiento y también en su propia personalidad y pueden aparecer diferentes síntomas como depresión, agitación, agresividad, ideas delirantes, apatía, trastornos de conducta, etc. Hay diferentes trastornos en las demencias. ¡Ay, qué bueno! Bueno, a ver, vamos a tratar de ver ahí nuevamente. Vamos a... Ahí está. Genial. Gracias, producción. Muy bien. Entonces, vamos a la imagen número uno. Aquí. Nos vamos a detener un segundito aquí. Aquí tenemos un señor adulto mayor que les cuento que tiene también baja visión. El escuchar música activa una amplia y desmedida red bilateral de las regiones cerebrales relacionadas con la atención, el procesamiento semántico, la memoria, las funciones motoras que nosotros estamos observando ahí y el proceso emocional. Ustedes fíjense que esta persona pudo sonreír y disfrutar de ese momento. Vamos a pasar a la imagen número 2, por favor, producción. Y vamos a observar en esta segunda imagen a personas adultas mayores que aún estando en andadera se levantan a la actividad de musicoterapia y comienzan a bailar. El baile es un movimiento corporal que le permite coordinar los movimientos de la motricidad tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Seguimos con las imágenes, por favor, la siguiente. A ver, la siguiente imagen que viene por ahí. Muy bien, aquí ven otro grupo de adultos mayores. Muchos de ellos están con demencia. Esto es un lugar exactamente donde se hace musicoterapia, aquí en Panamá, bajo mi presencia. Y el poder contactarse estas personas con los instrumentos musicales y hacer una conexión les permite expresar de manera espontánea e innata sus reales emociones del momento, ¿sí? Seguimos con la próxima imagen, por favor. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente, ustedes ven que siempre hay otras alternativas de trabajo dentro de la musicoterapia. No es solamente el cuerpo, no es solamente instrumentos musicales. En este caso, yo decidí trabajar con unas cintas de colores. Y si ustedes observan las miradas de los adultos que están en ese momento al lado mío, de los adultos mayores, van a ver que se empiezan a focalizar, ¿sí? Y hacen el contacto ocular el uno con el otro. Entonces, la coordinación se ve muy beneficiada desde la parte de la vista, desde la parte óculo manual, y esto los ayuda, obviamente, al sistema neuroestructural, ¿sí? Seguimos con la próxima imagen. Vamos por allí. Excelente. Ella es una persona que tiene mucha demencia. Sin embargo, cuando empieza la actividad de musicoterapia, se olvida del mundo, salta de la silla, agarra sus instrumentos musicales, que también uno les da la posibilidad de que los elijan. ¿Y qué les quiero demostrar en esta imagen? En el año 2006 se ha comprobado el efecto positivo de la musicoterapia en relación a los síntomas psicológicos
conductuales aún en pacientes de demencia en la fase moderada y grave, ¿sí? Seguimos y vamos a escuchar un videíto, y cuando termina el videíto, que van a ver ahora, les voy a hacer el siguiente comentario. ¿Qué te puede recordar eso? ¿Te acuerdas algo en especial? No sé, fue la primera vez que canté en una reunión, ¿no? ¡Ah, qué cool! ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. Y como ven, cuando uno trabaja las letras, las personas hacen de manera espontánea el clic del recordar. Entonces, la coordinación, como se ve aquí, óculo-manual, favorece no solamente a leer, sino que también después pueden escribir esto que han cantado. Ayudan al sistema neuroestructural y activan el lóbulo occipital, ¿sí? Como con la responsabilidad para que después puedan escribir. Utilizar estructuras asociadas al presente lenguaje, que es lo que están viendo en esa imagen, activa la memoria y pone en movimiento las dos partes de las áreas cerebrales, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, y ayuda de esa manera a la motricidad fina, ayuda a la elaboración de ideas y, por supuesto, que al tema de la memoria. Este fue como la pre-tarea, el pre-inicio de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así que vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Como yo les decía hace un ratito, la demencia tiene alteraciones en la conducta y tiene alteraciones en el estado psicológico. Ahora, las alteraciones de la conducta se ven porque la gente, las personas se ponen apáticos, hay trastornos en la parte afectiva, ¿sí? En la demostración del afecto, y hay también una gran alteración en el área cognitiva. Hay alteración de la memoria, hay trastorno del lenguaje que se puede presentar tanto en una fascia de expresión, en una fascia de comprensión o en una fascia mixta, ya sea en el área de Broca del lenguaje, en el área de Wernicke del lenguaje o en ambas juntas a la vez. También existe la alteración de la gestualidad, entonces aparecen las apraxias, la pérdida de sensibilidad, el trastorno del movimiento, la alteración tono muscular, la coordinación, ¿sí?, de la colaboración hacia la comprensión y alteraciones, obviamente, en el reconocimiento, que esto tiene que ver con la agnosia, que pierde la capacidad del reconocimiento de los objetos, de los sentidos, y eso se produce a nivel táctil, visual y auditivo. Por eso es que científicamente hablando, la musicoterapia hace grandes beneficios. Entonces, en este momento, nosotros vamos a entrar a la evidencia científica. Ustedes saben que mi persona en el área de la musicoterapia se desarrolla mucho en el área científica. Por eso yo desde el principio les hablaba a ustedes de la musicoterapia como física cuántica y medicina molecular. Así que en este momento que yo les pueda transmitir a ustedes las evidencias científicas de la musicoterapia dentro de la demencia es un punto muy importante. Recuerden que pueden escribir sus dudas, sus preguntas y conectarse a nuestras redes para todo el tipo de comentario que deseen hacer. Ahora, en las evidencias científicas existen áreas, el área cognitiva, el área socioemocional, el área conductual y hay una base neurológica de las cuales también yo les quisiera poder comentar. Por eso se los dividí en estas, de estas maneras. Entonces, en el área cognitiva, ¿qué sucede? ¿Cuál es la evidencia científica del aporte positivo de la musicoterapia? La musicoterapia estimula capacidades cognitivas como ser la atención, y yo siempre a los abuelos le digo atención, entonces cuando ellos ven que yo pongo mis manos así, saben que empezamos a atender, a prestar más atención a la orientación, al lenguaje y a la memoria. Hay una investigación que se llevó a cabo en el año 2007 y reflejó que la terapia de la musicoterapia
mejora el funcionamiento cognitivo de las personas que tienen demencias. Esto fue elaborado por Brunner y Cloninger. Una melodía familiar puede evocar de manera inmediata una emoción, una sensación o un recuerdo del pasado, devolviendo a esa persona con demencia el sentimiento de identidad, seguridad y familiaridad. Ahora, recuerden que en los primeros encuentros que nosotros tuvimos, yo les decía, si nosotros escuchamos una melodía, nos vamos a acordar de algún paisaje, algo que hemos vivido, alguna frase que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque todas las áreas del cerebro se empiezan a conectar unas con otras de manera inmediata. Por esto de la física cuántica y la medicina molecular. Recuerden que en la neurona está el núcleo, el cuerpo, la membrana, y que en esa membrana existen los potenciales dieléctricos que comienzan a moverse y se conectan con las dendritas, y esas dendritas se conectan con otras dendritas y así sucesivamente. Por eso es que cuando una persona le pone al adulto mayor con demencia, en este caso decimos adulto mayor porque por lo general se da en el adulto mayor, pero en un ratito vamos a hablar sobre qué sucede entre los 30 y 40 años. Ahora vamos a hablar de ese tema. Recuerden entonces que escuchar una canción significativa que es familiar para esa persona con demencia le va a activar de manera inmediata la memoria, porque se entran a activar los ganglios basales, se entra a activar la amígdala, y ahora también vamos a hablar en un ratito sobre ese punto. En el año 2006 se demostró que la música favorece a la memoria autográfica de las personas que tienen demencias. La musicoterapia es una poderosa herramienta que permite estimular las capacidades del lenguaje como fluencia y el contenido informativo. Esto puede ser porque los fenómenos del lenguaje son musicales. Recuerden que la música es un lenguaje simbólico en sí mismo. Y son prioritarios a las funciones semánticas y léxicas en el desarrollo del lenguaje. Tenemos que tener en cuenta que, como les dije antes, hace un ratito, pueden existir alteraciones que tengan que ver con el lenguaje de comprensión o de expresión. Entonces, a través de los elementos de la música, se logra que la persona que tiene ese trastorno de demencia en el lenguaje se le active de manera positiva para su propia comunicación. Ya sea que si no se puede expresar porque tiene una fascia de expresión, pero comprende a través de un dibujo, a través de colores, a través de imágenes, ¿sí? Y si es de comprensión, seguramente va a hacer una verborrágica de expresar o de cantar o de entonar sílabas, de las cuales nosotros los musicoterapeutas podemos extraer el trabajo del ritmo y así lograr la comunicación con esa persona. Estamos hablando, recuerdan, del área cognitiva. Pero si nosotros vamos a hablar del área socioemocional, en las evidencias científicas también hay muy buenos aportes. Las personas con demencia pierden el sentido del aquí y el ahora, se desorientan, son conscientes de que en muchas ocasiones existe de verdad un deterioro, a veces se dan cuenta. Lo que desencadenan esas mismas personas, sentimientos de angustia, de depresión, de desconfianza, de ira, de tristeza, de confusión. Miren todo lo que desencadena emocionalmente. La necesidad de las personas con demencia de expresar sus emociones en muchas ocasiones se ve truncada, no lo pueden hacer justamente por la pérdida progresiva de las capacidades cognitivas. La musicoterapia ofrece el escuchar, ofrece el tocar el instrumento, es un estímulo de descarga y contención, de evocación y canalización de los sentimientos mediante un lenguaje simbólico profundo e inmediato.
mejora los estados de ansiedad y de depresión y favorece la interacción, no solamente durante el proceso de la musicoterapia, sino que también después en el escuchar la música. No solo la musicoterapia puede aportar beneficio a las personas que tienen demencia, sino a las personas que están alrededor, porque las personas, las familias, los cuidadores, los enfermeros que cuidan permanentemente a personas con demencias también sufren, también muchas veces se sienten con impotencia, justamente porque son los que están en el aquí, en el ahora, y la persona que está con demencia no está en el aquí y en el ahora. Entonces, una manera de llegar y de ser gratificante ese pasar de 24 horas, y me refiero, por ejemplo, a la cuidadora o a la enfermera o al enfermero que está pendiente de esa persona que tiene demencia, aún en sus estados sencillos a más graves, siempre es bueno poder tener música y aún así la comunicación que la hagan cantando y no hablando. Vuelvo y repito, recuerden que la música es un lenguaje simbólico en sí mismo y cuando las personas escuchamos cantar, nuestro sentir siempre va a cambiar porque algo se va a mover en nuestro cerebro, en nuestras emociones, al escuchar cantar. Y si nos cantan algo que es familiar, una melodía que es familiar, más aún es productivo. Ahora vamos a pasear al área conductual. Miren cuántas evidencias científicas hay desde la musicoterapia en la demencia. Se comprobaron efectos positivos de la musicoterapia en relación a los síntomas psicológicos y conductuales de los pacientes con la enfermedad del Alzheimer. La musicoterapia se evidenció que favorece a las personas, por ejemplo, que deambulan, ¿sí?, de un lado para otro con demencia, y en la que la música fue seleccionada precisamente en función con los gustos y las preferencias de esas personas. Esa fue una investigación que se hizo en el año 1993 y la hizo Groene. Generalmente los episodios de agitación en personas con demencias están relacionados a diferentes momentos del día en los que esos cambios los alteran. Por ejemplo, están durmiendo, se despiertan, tienen que ir a la ducha, tienen que ir a comer, etc. Esos cambios alteran el humor, alteran su conducta. Recuerden que estamos hablando del área conductual. Entonces, se hizo un estudio en el año 1996, y la hizo Ragnes Kog. Él observó una mejora en la irritabilidad, en la ansiedad, en la depresión, durante los periodos que las personas hacían esos cambios. Por ejemplo, si se despertaba la persona, es un estudio científico que se hizo, y tenía que ir a la ducha, se le colocaba música. Se tenía que sentar a comer el desayuno, se le colocaba música. Y entonces descubrieron en ese momento que los periodos de la escucha de la música mejoraba, por ejemplo, cuando comían, la ingesta. Recuerden que muchas veces las personas que tienen demencias no pueden tragar bien, no pueden comer bien. Si estamos en un estadio 3-4, a veces se les coloca sonda vesical, sonda nasogástrica, y es un estado como más complejo. Sin embargo, cuando todavía tienen la posibilidad de masticar y de tragar, si lo hacen escuchando música, es mucho más positivo. Ahora, quiero hacerles un comentario importante. En Argentina, en el hospital italiano, se empezaron a hacer estudios del tema de la demencia y de trastornos de lenguaje, de afasia, etc. Se vio que en realidad se puede detectar parte de la demencia entre los años 30 y 40 años de edad de la persona, porque es en ese momento que se empieza a alterar neurológicamente el sistema, ¿sí?,
para poder evidenciar el principio de la demencia. Y por eso mismo, si ustedes observaron el video que yo presenté, la canción que estaba leyendo la persona y cantaba en ese momento era un bolero que se llama Reloj. Si nosotros pensamos en el atrás de la vida de la persona, va a rememorar sus años de vida de entre los 30 y 40 años de edad. Es muy importante que las melodías que les coloquemos a los pacientes con demencias sean de esa época, de esa década de la vida. ¿Por qué? Porque es en donde empieza como a nacer la demencia. Entonces, cuando nosotros colocamos esas melodías significativas, ¿qué es lo que sucede? La musicoterapia va a reforzar la memoria, va a favorecer a la amígdala y va a haber una relación paralela entre la amígdala y el lóbulo frontal y va a permitir que haya mayor organización y mayor ejecución. Va a ayudar a la pérdida de capacidades cognitivas, lo va a ayudar esa actividad desde la musicoterapia. Entonces, la pérdida de capacidades cognitivas va a ser menor o por lo menos va a estar más lenta y va a incidir en la ansiedad y en el estado de ánimo que lo rodea. Y también va a permitir poder expresar el aquí y el ahora. Es muy importante dentro de la sesión de musicoterapia, por ejemplo, si nosotros hacemos la estimulación de escuchar canciones de la vida de las personas de entre sus 30 y 40 años de vida, en donde tienen muy bien incorporada la letra y por supuesto que muy bien incorporada la melodía, es importante poder cantar el aquí y el ahora, por ejemplo, con esa misma melodía. ¿Sí? Digamos que la persona te llama, o el grupo de pacientes, yo les puedo cantar, estamos todos aquí, estamos juntos para cantar y reír, o si yo quiero cantar el aquí y el ahora con una melodía de un bolero significativo, ¿sí? Yo puedo cantar, estamos hoy todos juntos, cantando juntos aquí, tocamos los instrumentos y a bailar se dicho así. Entonces yo les canto el momento de lo que están viviendo. Entonces la parte cerebral se activa de una manera muy positiva porque entran a la realidad. Aquí estoy bailando, estoy cantando, estoy tocando un instrumento, hago conexión ocular con mi compañero que tengo enfrente. Esas fueron las diapositivas, las fotos que yo les traté de mostrar, porque es importante ver. Mi abuelita me decía, el que no ve, no cree. Entonces, cuando la persona puede evidenciar y observar lo que de verdad se ve, entra a entender las cosas de diferente manera. Ahora, importante también entender que en el lóbulo parietal existe una coordinación óculo-manual que va a favorecer, por ejemplo, a la escritura de esa persona, ayudándolo al sistema neuroestructural y va a activar el lóbulo occipital, ¿sí? Que es el poder ver, y que es el responsable, por ejemplo, de las letras. ¿Sí? Por ejemplo, de las sílabas. Y va a utilizar estructuras asociadas al presente, al lenguaje, a la memoria y, como dije antes, a la activación positiva de los dos hemisferios del cerebro. ¿Sí? Logrando la activación y el desarrollo de la motricidad fina y el poder absorber ideas. Ahora, desde la base neurológica, ¿qué sucede con la musicoterapia y las demencias? Para ir cerrando. Escuchar música activa una amplia y desmedida red bilateral de las regiones cerebrales, como les expliqué antes. Tanto la percepción como la producción musical movilizan diversas áreas corticales. Esto tiene que ver con el área auditiva y con el área motriz. Y subcorticales, con la parte de las respuestas emocionales, que implican, de hecho, a la totalidad del encéfalo. El hemisferio derecho
es sensible a los contactos y a los contornos melódicos, a la prosodia, al canto, a la armonía y a los aspectos frecuenciales del tono, y detectar el timbre, si es agudo, si es grave. El hemisferio izquierdo, en cambio, es más analítico e interviene en informaciones que suceden con rapidez, priorizando los aspectos temporales, como por ejemplo el ritmo. Esto que yo les estoy compartiendo fue escrito por Jordi Saucet en el año 2013. Así entonces ustedes ven que la parte de la neurociencia de la musicoterapia se evidencia que la música placentera va a activar a las personas que la escuchen en diferentes regiones del cerebro, desde el sistema límbico y... Aquí vemos un ejemplo de lo que les estaba comentando. Nuestra gran bailarina, obviamente al escuchar, miren sus brazos cómo los mueve. Es exactamente lo que yo les estaba tratando de explicar a ustedes en este preciso momento, ¿sí? Así que, bueno, obviamente todos vimos al lado de los cisnes en su momento. Miren cómo su cuerpo se va moviendo solo. Eso es que se le activa de alguna manera su propia memoria del cuerpo, ¿ok? Entonces, el sistema límbico y el paralímbico se vinculan a respuestas eufóricas. ¿Eh? Miren su expresión de la cara. Miren cómo ella vuelve hacia atrás por solo escuchar la melodía, que es significativa, muy significativa para su propia vida, ¿sí? Entonces, mientras terminamos de ver estas bellísimas imágenes, yo espero que hayan podido incorporar los grandes beneficios desde la ciencia, de la evidencia científica de la musicoterapia, ¿sí? Tanto en el área cognitiva, como en el socioemocional y como en el conductual. Esto ha sido todo por hoy. Les mando abrazos musicales virtuales y recuerden que estamos aquí gracias al canal de RBPTV Digital de la Fundación El Baúl de Pinocho. Nos vemos pronto y feliz tarde para todos ustedes. Bye.